Hola parceritos y parceritas, sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Muchos de ustedes se estarán preguntando: hey parce, ¿dónde conducía ese túnel secreto que encontró Calvo Tóxico? Pues déjenme decirles que es un increíble y misterioso lugar, pero por nuestro bienestar decidimos regresar aquí, porque no conocíamos muy bien ese sitio, pero vamos a hacer algo. Si ustedes quieren conocerlo, solamente este video tendrá que llegar a 45,000 likes. 45,000 likes y regresamos, ¿de acuerdo? Así que deja tu like y vamos a empezar con este increíble video. Como están viendo, vamos a acampar aquí. ¡Sí, señores! No me gusta mucho este lugar, la verdad. Todo está súper oscuro. Parece que va a llover. ¿Y tenemos que dormir en esta carpa todos juntos? ¡Exactamente, niño! Creo que prefiero el carro. ¿Qué? Niño, pero recuerda que nos quedamos sin gasolina y aparte de eso no tenemos dinero. Y cabe resaltar que nos hemos pinchado. Para mí es que alguien nos pinchó cuando estábamos dormidos. Yo pienso que fueron los monstruos. Sí, los que nos pincharon. Y niño, te recomiendo una cosa, es mejor que te bañes, busques agüita o algo porque tus axilas huelen horrible. Y tú busca pasta dental para lavarte los dientes. ¡Ah, Dorman, por Juan! ¡Ay, qué cosa! ¡Ay, escóndete! ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, no! ¡Número 19! ¿Qué estás haciendo así? Solo me estaba ambientando al medio ambiente. Si tenemos que sobrevivir, tenemos que ser uno con el medio ambiente. Y descubrí que nos están rastreando. ¿Y saben cómo? ¿Cómo? Por medio de las cosas electrónicas. ¡Dame esa cámara! ¡La cámara botar. No necesitamos grabar! ¡Cálmela, 19! ¡Se está enloqueciendo! ¡Dios, 19! ¡No sé tampoco de dónde! ¡No, no, no! ¡Eso no es electrónico! ¡No! ¡No, no es electrónico! ¡Aquí! Tenemos que estar unidos como familia, ¿de acuerdo? Mujer barbuda, por favor, di tus palabras para convencer a este hombre de que sea una persona común y corriente. ¡19! Por favor, cálmate. No es que estamos huyendo de monstruos, estamos huyendo de cosas que ni siquiera sabemos. ¿Y se te ocurre salir con una máscara de gorila? Y además no entiendo tu cosa de ser uno con el medio ambiente. Acá no hay gorilas, ni monos, ni nada de eso. Más bien, para que te quede clara la idea, 19, quiero hablar contigo. ¡No! ¡Tíralo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡No! ¡Ve por el televisor! Se quedó el tranca. Está enojada. Oh, cálmate, fue una broma. No se enojó. Y yo se enojó. ¡Corre! ¡A la carpa! ¡A la carpa! ¡A la carpa! ¡19! ¡Oh, Dios mío! ¡Me asusta! ¡Cálmate! Respira. Quiero agradecerles a todos ustedes porque me ayudaron bastante con sus comentarios, donde todos ustedes decían que lo que apareció en el ático era un hombre lobo. Es la bestia que ha salido. ¿Cuál será la de hoy? Aparte de número 19. 19 modo 2. Bueno, ahora sí, ¿qué comió el número 19? Pasto. ¿Pasto? Uh-huh. Y de pronto fue orinado por un vagabundo. ¿Qué? Un vagabundo que consumió cosas que no debía consumir. Bueno, muchachos, dejemos este tema y armemos nuevamente la carpa que el número 19 lo arruinó todo. Miren, la rompió. Y está a punto de llover, dime. Ay, hablando de comida, lo único que tengo de comer es esto que tiene un poco de moho. Pero nada más, tengo mucha hambre. Tenemos que conseguir algo de comer antes de que le pueda dar algo a este niño. ¿Y si sacrificamos a 19? Yo creo que sí, la carne simio es rica en proteínas y todo eso. ¡Dios, me asustaste! Estás muy cerca. Número 19,
Quítate eso, ¿sí? Creo que hay que dejarlo ser. ¡Tiene la frente hundida! ¿Ustedes qué piensan de 19? ¿Está loquito o no? Vamos, tienes que ayudar a armar nuevamente la carpa. ¡No, 19! ¡No! ¡19! ¿Qué? ¡Lo arruinaste todo! ¡Mira! ¡Dañaste la carpa! ¿Cómo? ¿Cómo voy a dormir en esto? ¿Cómo se te ocurre dormir en esto? Lo siento, no era mi intención. Yo solo comí ese pasto porque tenía mucha hambre. No iba a pensar que iba a causar todo esto. Pues mira los resultados. Ahora, ¿qué vamos a hacer, 19? Era nuestra única opción para poder dormir esta noche acá. Y ahora, mira cómo está el clima. Va a llover y no tenemos con qué cubrirnos. Y otra cosa, está haciendo muchísimo frío, número 19. Ahora vamos a tener que dormir en los árboles. ¿Eso te parece justo? No es justo, para nada. Parce, yo te quiero decir algo. ¿Qué me quieres decir? Yo creo que lo mejor es devolvernos a la casa. Mira cómo está el clima, va a llover. No podemos regresar al carro porque está dañado, no tiene gasolina, no tenemos plata para la gasolina. Nos pueden multar si dormimos ahí. Yo creo que lo mejor, lo más razonable, si pensamos con el cerebro, es devolvernos a la casa. ¿Qué dicen ustedes? Yo estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Con Tatis. Si nos devolvemos para la casa, por lo menos... Si nos encerramos en una de las habitaciones, podemos pasar bien la noche. ¡Podemos dormir juntitos! ¡Estás pero loca! ¿Ustedes dos qué están haciendo? Bueno, este está bailando y este otro... Chicos, ustedes están muy locos. Allá está esa fiera. ¡Tenemos que tener cuidado! Es que... ¿Fiera? ¿Qué ibas a decir, niño? Que tengo mucha hambre y... Niño, danos soluciones. No nos cuentes cosas que ya sabemos. Lo que iba a decir era que... Si allá en la casa está la fiera, aquí estamos expuestas a más fieras. ¿No te das cuenta que estamos expuestos? Yo ¿Qué? Tengo una idea. Dicen que la tercera es la vencida. Sería la tercera vez que volvemos a la casa. Eso daría la victoria para nosotros. No sé, 19. Ustedes están demasiados desubicados. Volvemos allá y somos un bocadillo para ese perro enorme. ¿Tienes una idea mejor tú? Cuéntanosla, a ver si nos convences. Creo que si nos acostamos ahí, en ese lugar, y nos abrazamos todos... Tengo mareo. ¿Escucharon eso? Como sí. Unos pasos, creo que alguien se acerca. Chicos... Creo que sí, es mejor irnos de acá. ¿Será? Sí. ¿Pero para dónde? ¡A la casa! Te estoy diciendo que a la casa. Apoyo. Gracias. Vamos a hacerlo democráticamente entonces. Sí. A ver, por votos. Que vayamos a la casa. Mientras haya comida, yo estoy bien. Voy a hacer lo que todo político corrupto haría. ¡No! Ya no hay dónde dormir. Solamente porque me hiciste reír. Vamos a hacer algo. Vamos a entrar a la casa. Vamos a ir por cobijas. Vamos a ir por comida también. Y nos iremos a la casa de mis padres. ¿Escúchame otra vez? Chicos, iluminen, por favor. ¿Ven algo? ¡Hay alguien ahí! Escucho algo. Yo escucho como si algo se acercara. Ay, yo también. Chicos, apaguen las luces. Vi algo pasar, vi una sombra. Apaguen las luces. Apaguen las luces, apaguen las luces. ¡Tápalo, Tati. Tápalo, Tati! ¡Tápalo! Vamos a estar así. Bueno, chicos, ya estamos cerca de la casa, pero tendremos que hacer algo para que no nos arriesguemos. Y eso es que no vamos a entrar todos, ¿de acuerdo? Solamente uno será seleccionado para que esté ahí en la casita nuestra sacando las provisiones que vamos a necesitar para llevar a la otra casa. ¿De acuerdo o no de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces, ¿quién de nosotros se arriesgará? Tatis. ¿Tatis? ¿Y dónde está Tatis? Oye, sí. Calma, calma. Tatis está robando en una tienda la comida, ¿no que tenían hambre ustedes?
Sí, pero ¿por qué le dejas el trabajo más sencillo a ella? Extraño, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué extraño? Casualidades de la vida, nada más. No, cálmense, ¿sí? Tatis es una experta robando. Se robó mi corazón. Bueno, vamos a hacer piedra, papel o tijera y el que pierda, pues va. Bueno. Ay, yo soy un experto siempre, en piedra, papel. Siempre, yo sé que siempre voy a perder en piedra, papel o tijera, así que es de esperar. Calma, va. Okay, entonces no juguemos. Listo, 19. Me parece esa estrategia. ¿Quieres ir, número 19? Ya que arruinaste la carpa, ya que por tu culpa estamos acá, así que no te rías, que es verdad. No, juguemos piedra, papel o tijeras. No, ya entré en razón y tú irás. Creo que es lo mejor. Pero si la vez pasada el Karenepe estuvo a punto de asesinarme porque alguien dejó las llaves, es justo que juguemos piedra, papel o tijera. Sí, sí, es justo porque tú arruinaste la carpa donde nos íbamos a quedar para que no corriéramos riesgo. ¿Entiendes, Méndez? Pero porque era un lugar desechable, teníamos que estar en un mejor lugar. Además, ya que destruí la carpa, ahora sí vamos a ir a una casa de verdad, así que juguemos. No, señor, no me parece justo y no me parece tus excusas válidas para que no vayas y salve tu pellejo, porque por tu culpa, por culpa de una acción, pusiste en riesgo más de 5 vidas. Así que, vas. Ah, pero fuera Tatis. ¿Sabes qué? Te invito una hamburguesa. También deberías estar estudiando derecho, porque eres bueno para defenderte. Ya, yo sí estudio derecho. Toma tu derechazo. Dame eso. Cámara, espera, número 19. ¿Qué? ¿Ya sabes qué tienes que traer o no? Lo que tienes que traer a continuación es un radar, ¿de acuerdo? Y también tienes que traer el rastreador metálico. ¿Sí se llama así eso? Lo que teníamos ahí en el ático también. Todo, que eso sí. Nos puede ayudar a encontrar las llaves que necesitamos. La caja de supervivencia que está en el ático, la nada Mac. Más. La Mac. ¡Niño rata, deja atrás la tecnología! No, pero Esteban tiene que seguir adelantando clases, así que sí, trae la Mac. Yo no puedo dejar la universidad a un lado. Niño. Digo, bueno, no niño. Bueno, que, ¿cómo te digo? Niño atrapado en un cuerpo de adulto. Soy joven. Respeta que soy todo un joven con pelos en la cara. Y trae las cobijas también que necesitamos. ¿Puedo extender tu cama? No. Cepillo de dientes también. Otra cosa. Ten mucho cuidado porque en el ático es donde están saliendo todas las bestias. Ese es el riesgo. No te quería asustar. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Oh, perfecto! Y ahora, para terminar la escena, se pone a llover, carajo. O sea, tiene que ser más tétrico, más aterrador todo esto. ¿Por qué demonios está oyendo solo? ¿Hola? ¿Hola? Dios es mi pastor, nada me faltará. Dios es mi pastor, nada me faltará. Primero vamos a la cocina. Yo solo vengo a recoger algunas cosas que me mandaron. Yo no quiero luchar, ni mucho menos morir en manos de un Karenepe. Me pidió Leo cepillo de dientes, cobija, ropa. Pero primero tengo que estar seguro de todo. ¿Qué es eso? ¡Ey! Era el Karenepe. Estaba dejando una nota ahí. ¿Quieres encontrar la caja de Pandora? Una llave a ella te llevará. La otra, tu vida terminará. ¿Cuál será? ¡Maldición!
aquí.